Hola, hola, bienvenidas a la transmisión del día de hoy. Esperemos unos minutos para que se puedan enganchar más personas a esta transmisión y ayúdennos compartiendo el video en vivo en todos los grupos de Bellón. Hola, Tatiana Vega, bienvenida. Hola, Jessica Gormaz. Bienvenidas a todas las personas que ya se van conectando. Ayúdennos a compartir este video en vivo para que más personas conozcan a Alianza Artesanal. Vamos a hablar sobre los talleres, sobre un concurso que todavía está vigente. Y bueno, vamos a hacer un pequeño tour virtual en mi espacio, aquí en mi taller de Alianza Artesanal, a pedido de muchas de ustedes. Margarita García, bienvenida. ¿Cómo está el clima? El clima por aquí está frío, pero está, en comparación a semanas atrás, está más cálido, ¿no? Está más agradable que antes. Hola, Silvia Vega, bienvenida. Ayúdennos a compartir, perdón, la transmisión para que podamos llegar a más personas. De todas maneras, yo también estoy tratando de compartir el video en vivo. Esperemos a que más personas se puedan conectar a la transmisión en vivo para que podamos comenzar. Hola María Díaz, bienvenida. Les comento que este video también va a ser transmitido en YouTube. Ya, así que finalizando esta transmisión en Facebook, seguramente se va a estrenar el video ya en nuestro canal de YouTube. Varias personas me están comentando o preguntando cómo ingresar. Pues hay que ingresar solamente a la página de Alianza Artesanal y allí van a poder ver la transmisión en vivo. Recuerden que para que puedan ver nuestras transmisiones en vivo, una vez nosotros iniciamos un live, ustedes deben activar las notificaciones, ¿no? Además de seguirnos, deben de activar la campanita para que cada vez que yo transmita como Alianza Artesanal, le salga una notificación en Facebook, ¿no? Una alerta de que se está realizando una transmisión en vivo. Estoy yo de todas maneras tratando de compartirlo en el grupo de WhatsApp de Artesanos de Bellón, en el grupo de WhatsApp de Alianza Artesanal y bueno, por ahí en algún grupo de Bellón también. Ayúdennos a compartir todas las veces que puedan en los grupos diversos de Bellón. Bienvenida Lorena Luis Ruiz. Tanto tiempo, dice, sí. Bueno, hoy día les comento que me van a poder ver en vivo. Así que más adelante, en las siguientes capturas de pantalla, vamos a poder interactuar, ¿no? María Díaz nos comenta, en La Serena hay solcito, dice, agradable, agradable tarde. Súper, hoy día también hubo sol por aquí, pero en realidad estuvo helado, ¿no?
Listo, voy a compartir en el grupo de artesanos de Bellón para que más personas puedan engancharse a la transmisión en vivo, ¿no? Gracias a todas las personas que nos ayudan a compartir la transmisión, de tal manera que nosotros podamos llegar a muchas, muchas más personas y podamos ir creciendo, ¿no? Como equipo. Como les comentaba al inicio, pues hoy día vamos a hacer un pequeño recorrido aquí en mi taller. Es pequeño, así que como les adelantaba también. Entonces vamos a ver un poquito los espacios. Yo lo grabé desde mi celular y posteriormente vamos a hablar sobre los talleres de marzo, ¿no? Hay un nuevo tema para los talleres de marzo y hay muchas dudas, ¿no? De que si se incorpora al plan mensual o no, cuánto vale, qué tamaño tiene. Y todo lo que conlleva, ¿no? ¿Cuándo se va a realizar también? Así que tuve que revisar temas como, por ejemplo, la Semana Santa para que no podamos intervenir en esos días, ¿no? Considerando que algunas personas en la Semana Santa seguramente no van a poder realizar ninguna actividad dependiendo de su fe, ¿no? Listo, estoy compartiéndolo también en mi perfil personal ahora, recién. Entonces, y bueno, yo creo que en un par de minutos comenzamos para que más personas puedan, uno, ver el espacio donde yo trabajo, también poder conocerme, ¿no? Muchas personas no me conocen porque en los talleres, pues la cámara está enfocada en la parte alta y digamos que solo enfoca mi área de trabajo, ¿no? Mis manos y mi área de trabajo. Ahora no, ahora me van a conocer las personas que todavía no me conocen. Hola, Eliana Fuentes, bienvenida. Luz Melba, María Beltrán, Eliana Fuentes, yo compartí, dice, muchas gracias, gracias por compartir. Patricia Rivas nos dice, no veo, solo escucho. Sí, no te preocupes, todavía en pantalla solo tenemos la portada, ¿no? Que es una imagen con el audio, ¿no? En un par de minutos comenzamos y ya vamos a ir pasando cada diapositiva y bueno, el video también en vivo para que podamos dar más detalles de los puntos que tocaremos en esta transmisión. Luz Melba me dice, solo lo escucho, dice, no lo veo. Sí, no. Ahora estamos con la pantalla principal en la transmisión, así que una vez que iniciemos, allí vamos a poder interactuar. Listo, María Díaz nos comenta que ya compartió. Muchas gracias. Hola, Vilma Peña, bienvenida. Bueno, voy a cambiar a la cámara para que me puedan ver, ya que algunas personas me dicen que no me ven. Y claro, ahora estamos viendo la pantalla simplemente, ¿ya? La pantalla principal de la transmisión. Yo creo que ya comenzamos. Son las 7, me parece, 7 y 28, puede ser. Aquí son las 11 y 28. Y bueno, veamos, veamos, veamos.
Y bueno, aquí me pueden ver. Bienvenidas a todas las personas que están conectadas. Gracias por compartir la transmisión en vivo. Hoy día van a conocer un poco de mi espacio, donde yo trabajo y desde donde transmito, ¿no? También desde donde hago mis creaciones, desde donde tomo fotos. Y bueno, van a poder ir viendo todo lo que, todo el espacio que ocupo y todo el espacio donde suelo crear, ¿no es cierto? Gracias por conectarse y bueno, las invito a seguir conectadas para ver toda la información que vamos a dar en esta transmisión. Entonces, yo creo que ya comenzamos y bueno, vamos ahora a ver en pantalla todas las diapositivas que yo he preparado para esta transmisión en vivo. Listo. Hoy día, como les decía, vamos a hacer un pequeño tour virtual y también vamos a hablar sobre los talleres, ¿verdad? Gracias a todas las personas que compartieron esta transmisión en vivo. Si puedes compartir y aún no lo has hecho, nos ayuda bastante y gracias por estar conectados. Entonces, comenzamos, ¿no? Vamos a realizar un tour virtual de Alianza Artesanal, ¿no? En mi espacio. Vamos a presentar nuestro espacio, desde donde creamos y realizamos los talleres semana a semana, ¿no? Y tú ya eres parte de nuestros talleres. Si no eres parte, si aún no te has inscrito a ninguno, pues te invito a revisar en nuestro Instagram exclusivo de talleres, que es arroba talleralianza, donde puedes ver todos los temas que están disponibles en talleres. Seguramente algún tema te va a interesar. Simplemente debes seleccionarlo y contactarme, ya sea vía Instagram, Facebook o WhatsApp, para poder darte mayor detalle. Tenemos muchos talleres que son gratuitos, algunos talleres que van desde los 3 mil pesos, 5 mil pesos y 10 mil pesos. Alianza Artesanal. ¿Qué es Alianza Artesanal? Seguramente han escuchado hablar de Alianza Artesanal, muchos han tomado ya talleres con Alianza Artesanal y muchos no. Alianza Artesanal es un proyecto que nace para crear sueños y ayudar a crear. No solo impulsamos tu creatividad en cada taller, además nos preocupamos por darte tips para tu emprendimiento. Como saben muchas de nuestras alumnas, nosotros no solamente nos enfocamos en crear esculturas, en crear y crear y crear, ¿no? Sino que también tratamos de darte los tips basados en nuestra experiencia. No son tips leídos o tips copiados, sino son los tips que a mí me han funcionado basados en la experiencia que yo tengo, ya sea tanto creando y vendiendo, ¿no? Ya eres parte de Alianza Artesanal. Si aún no eres parte, pues te invito y sumérgete en esta aventura para que juntos agujemos sueños, ¿no? Repite siempre, mi día favorito para agujar es hoy. Bueno, vamos a realizar un pequeño tour virtual y seguidamente de esta presentación vamos a ver un pequeño video que yo grabé con mi celular. El video está en forma vertical y bueno, ya lo vamos a pasar a ver, ¿no? Entonces, aquí estoy ingresando a la puerta que está dentro del departamento donde yo vivo, ¿no? Vamos a abrir, ahí está mi mano. Y bueno, este es mi espacio, como ven, es... No es tan pequeño, pero tampoco es tan grande, ¿no? Creo que tiene el espacio suficiente para una persona para poder trabajar y para poder tener todas las cosas que yo necesito, ¿no? Aquí podemos ver en donde tomo fotos, donde hago los talleres. Al fondo pueden ver donde tengo mis esculturas y el material, ¿no? Por ahí está la impresora.
algunos adornitos, no sé si han visto un Minion por ahí abajo. Por ahí están mis etiquetas, mis tarjetas, ¿no? Estas son las esculturas del mes, ¿no? En esta parte coloco las esculturas del mes. Allí vemos las esculturas del mes y las del siguiente mes, es decir, el Moai, el sapito, el unicornio. Vemos a Grogu, King Midol por atrás, ¿no? Que son ya los talleres que se han realizado. El Among Us también, el avatar. Y bueno, vemos ahí las esculturas, ¿no? Estamos viendo mi calendario ya. Hace poco he impreso un calendario para poder ordenarme con mis pedidos y no se me pase ninguno. Y ahora estamos viendo también el detalle donde yo tengo mi vellón, ¿no? Son todos los colores que tengo, que he podido comprar y conseguir. Todo el vellón he comprado en Chile, ¿no? Y bueno, todas las esculturas que tengo. Todas las esculturas que tengo, los espacios vacíos son las ventas que he ido realizando, ¿no? Y se han ido yendo, o se han ido en ventas algunas, ¿no? Por ahí se fue un Scooby-Doo hace 2 semanas, aquí en Ginebra, ¿no? Aquí también se fueron, no me acuerdo qué figuras. Entonces, todos los espacios que están son las ventas que ya he ido realizando, ¿no? En la parte superior también ven algunas figuras, seguramente. Han podido reconocer algunos de los talleres, ¿no? Todas las figuras son creadas en talleres, ¿no? Yo creo que el 90% de figuras que están viendo han sido creadas. Aquí vemos el Yorkie que hemos creado ayer, el día de ayer, anteayer, perdón. Y bueno, estos son los últimos pedidos que he creado, ¿no? El gatito, el Sharpei, que también lo compartí por redes sociales, el zorrito, ¿no? El zorrito sentado. Tengo unas cajitas por ahí arriba para mis pedidos, ¿no? ¿Cuántas figuras han podido reconocer de los talleres, ¿no? Este es mi espacio, ¿no? Es el escritorio, ahí está el dromedario que me va a servir como modelo para poder crear el taller, ¿ya? Así que pronto les voy a subir una foto de un dromedario en vellón. Este es el espacio, ¿no? Son los aros que utilizo, los aros LED, el brazo, ¿no? Mi silla, ahí está mi computador, la pantalla. Y bueno, este espacio gris que están viendo es el espacio que uso para tomar fotos, ¿no? Sobre esta sábana de papel gris, yo coloco mis esculturas y les tomo fotos, ¿no? Tal cual como las pueden ver en mis redes sociales, ya sea en Instagram. Estos dos perritos son unos dos últimos pedidos que he tenido, más el perrito Sharpei. Y bueno, básicamente es todo. Como les decía, el espacio es pequeño, no hay muchas cosas, hay lo necesario y suficiente para poder trabajar bien, ¿no? Por ahí hay algunas cosas necesarias, ¿no? Accesorios y todas esas cosas que se requieren para poder trabajar, ¿no? Allí han podido ver, por ejemplo, mi espacio de trabajo, mi espacio donde tomo fotos. ¿Qué más? Mi escritorio, ¿no? Donde grabamos los talleres. Por ahí no sé si se fijaron, no sé si alguien vio, por ejemplo, si me puede decir si vieron el Minion. Habían dos Minions, ¿no? Y eso, ese es mi espacio. Es mi espacio. Al fondo se veía la ventana con el reflejo, ¿no? Por mi ventana, justo da atrás del edificio, así que en la parte de atrás hay un parquecito, como han podido ver. Y cruzando la calle, me parece que atrás hay un colegio, así que en las mañanas hay mucha, mucha bulla. Y así como a las 3, 4, que también me parece que es la hora de salida de los niños, pues también hay nuevamente mucha bulla. Está muy guapo, dice. Gracias. Hola, Alicia Lomboy, Otilia, bienvenidas. Bienvenidas a todas las personas que se van conectando conforme concurre la transmisión en vivo. Meraki dice, hermoso. María Beltrán nos dice, reconozco muchas, pero otras no. Sí, y a pesar que María Beltrán ha tomado muchos, muchos talleres de los que hemos realizado. Hemos realizado, como pueden ver en pantalla, el perrito Yorkie que hemos realizado el día sábado. Perdón, el día sábado, sí. El día de ayer.
Ha sido el taller número 74. Hemos realizado 74 figuras, ¿no? 74 figuras hemos creado juntos. Con muchas de ustedes hemos realizado las 74 figuras, ¿no? A ver, por ahí, no sé si me confirman, si está conectada alguna artesana o alguna de mis alumnas que haya creado las 74 figuras, o al menos que se hayan inscrito a las 74, desde el taller 1, ¿no? María Pérez nos dice terminando mi Yorkie. María Soledad dice, llegué muy tarde. Mira, ¿lo puedo volver a repetir el video mientras voy leyendo sus comentarios? ¿No es cierto? Y ahí está, mira, para que lo puedas ver. Todavía el video está transcurriendo, así que mientras voy leyendo los comentarios que me dejan, pues vamos comentando, ¿no? Silvia Vega nos dice, no se ve, solo veo el celular. Sí, estábamos, pero ahora vamos a transmitir nuevamente el video para que lo puedan apreciar las personas que recién se conectaron al taller en vivo. O bueno, no es un taller en realidad. Alicia nos comenta, qué lindo tu espacio, nos dice. Tan ordenadito que se ve, dice. Hoy, sí, es verdad, es verdad. Y como les decía, hace 2 semanas ya me pidieron que les pueda mostrar mi espacio. Y bueno, no pude hacerlo porque estuve con muchos, muchos pedidos, entonces también no estaba muy ordenado, que digamos. Así que ahora lo tengo ordenado, digamos, un poquito más presentable para poder compartirlo con ustedes. María Beltrán nos dice, nos merecemos diploma y me sumo de honor. Y me subo de honor, dice. Vilma dice, creo que casi todas. Comencé desde el llavero zorrito. Te faltan algunas pocas. Claro, comenzamos creando la carita de un gato, ¿verdad? Que fue el taller 1. Luego hicimos, me parece, un pingüino llavero, si no me equivoco. María Beltrán nos dice, estoy desde cuando contabas cuentos, dice, eso me encantaba. De ahí fue donde conocí a Alianza Artesanal. Sí, yo creo que pronto vamos a retomar también los cuentos. Vamos a ir retomando, ¿no? Pero también como para no hacerlo pesado y vamos a ir jugando un tema, luego otro, ¿no? Pausando algunos temas y retomando otros. María Díaz nos dice, nos falta por hacer figuras. Itzel, voy llegando, nos comenta. Se corta el video. Debe ser por la señal. Yo lo veo reproduciéndose. Sí. En todo caso, de todas formas, este video, esta transmisión va a quedar disponible en YouTube. Y bueno, en Facebook también. Así que finalizando, por ahí si quieren volver a ver la transmisión o la parte exacta del tour, pues también pueden volver a repasarla. Sí, la transmisión del internet juega un punto muy importante, ¿no? Tanto la de ustedes como la mía, ¿no? Así que creo que en esta ocasión no culpo mucho la transmisión de ustedes, sino pienso que es tanto compartida con la mía. Bueno, ahora que vimos ya la transmisión, perdón, un pequeño video, ¿no? De mi espacio. Pues pasemos a hablar de los talleres.
Mirna nos comenta, yo no recuerdo cómo llegué a Alianza Artesanal, pero ha sido uno de mis mejores encuentros de pandemia. Gracias por compartir sus enseñanzas. Yo voy lenta pero segura, dice. Saludos desde México. Sí, saludos a México. En México tengo varias alumnas, ¿no? En México, Colombia, en Argentina también algunas alumnas y alguna que otra en España. Así que saludos. Sé que la mayor parte de alumnas están en Chile, así que ahí tenemos un montón de comentarios, ¿no? Desde Chile. Sí, Mirna. Se me dice, espero que haya encontrado su aguja. No, se partió la punta de una aguja y la verdad nunca la encontré. Yo creo que se cayó al piso y por ahí por un orificio se quedó. Porque como son tan pequeñitas, y bueno, hasta ahora no la encuentro. Alicia también nos comenta que nos conoció desde los cuentos, ¿no? Se echa de menos los cuentos. Sí, era muy entretenido. Pero bueno, ahí quise renovar un poco los temas y cambiar para refrescarlos, ¿no? Para que no se torne un poco aburrido de hacer solamente eso. Entonces, ahora estamos tomando otras temáticas. Estamos tomando la temática de Chile. Bueno, les comento, para las personas que no lo sabían, vamos a tomar temáticas, ¿ya? Para poder hacer figuras y no hacer figuras separadas que no conectan una con otra, ¿no? Vamos a tomar temáticas y comencé con la temática Chile, comencé con la figura de un Moai para marzo, así que para abril vamos a ver qué otra figura referente a Chile creamos, ¿no? Así que estén atentos para abril, al menos para marzo sabemos que es un Moai. ¿Qué más? Entonces, bueno, ya habiendo visto un poco acerca de mi taller, pues vayamos a ver los temas, ¿no? Los temas que se realizaron en febrero. Y los temas que se realizaron en febrero fueron, primero, en la primera semana creamos el avatar del famoso juego Among Us. El segundo tema fue Grogu o Baby Yoda, ¿no? Como usualmente lo conocen. Y bueno, también de forma equivocada, dicho sea de paso. Porque no tiene que ver nada con Yoda. Aunque se presume que son de la misma especie, ¿no? Y King Midol, que fue creada en la tercera semana, ¿no? Que fue esta muñequita japonesa, que también voló mucho en las redes. Vimos muchas fotos en redes de la muñequita. De hecho, actualmente hay un concurso hasta el próximo viernes para obtener el mayor número de likes y ganar el acceso al taller de la primera semana de marzo para poder crear al Moai en vellón. La cuarta semana de febrero, que fue el día de ayer, creamos al perrito Yorkie, ¿no? En vellón. Utilizamos vellón. Vellón normal, ¿no? Vellón natural. Peinado y yo utilicé también algo de vellón cardado. Y hicimos, una vez creado, hicimos aplicaciones con vellón sintético sobre la creación ya finalizada, ¿no? Así que si quieres ver cómo se hizo, cómo se creó esta escultura, pues puedes inscribirte. Puedes comprar el plan Artesano Gold de febrero, que incluye los cuatro talleres que están viendo en pantalla, por 15 mil pesos. Y si compras por separado, pues tienes los talleres de las tres primeras semanas, tienen un valor de 3 mil pesos cada uno, ¿no? Y el taller del perrito Yorkie tiene un valor de 10 mil pesos. Estos son los temas de febrero. Para marzo yo había compartido cuatro temas. ¿No es cierto? El tema de la primera semana era el Moai. El tema de la segunda semana, el sapito, que también se hizo muy popular, ¿no? Gustó mucho. El tema de la tercera semana
el unicornio. Y el tema de la última semana de marzo es el hurón, ¿no es cierto? Y bueno, elegimos un hurón para hacer algo nuevo, también considerando que los hurones son mascotas, ¿no? Y nosotros hacemos réplicas de mascotas. Una de las ventajas de hacer hurones es que, por ley, los hurones necesitan estar emparejados, es decir, un cliente siempre, de todas maneras, va a tener dos hurones, ¿no? Un macho y una hembra. Entonces, por ahí tenemos la oportunidad de tomar dos pedidos con cada cliente, ¿no? Entonces, ese fue el tema elegido. Adicional a este tema del hurón, nosotros propusimos el tema de el dromedario, ¿no es cierto? Y este dromedario, pues, podría reemplazar al hurón, ¿no es cierto? Para la cuarta semana de marzo. Así que puedes armar tu plan artesano Gold, ya sea con el hurón en la cuarta semana o el dromedario en la cuarta semana. ¿Ya? Ah, por ejemplo, un par de personas me dijeron que tenían fobia al hurón y que por eso no lo iban a tomar, ¿no? Y me pidieron reservar el cupo del último taller de marzo, ¿no es cierto? Entonces, ahora como tenemos una opción adicional para la cuarta semana de marzo, que es el dromedario, pues esta persona que me comentó que le tenía fobia al hurón podría optar por tomar el dromedario, ¿no? Intercambiarlo. Ahora, los detalles. Me estuvieron preguntando y muchas personas estuvieron interesadas. Y de hecho, este dromedario yo lo voy a crear y me lo voy a quedar. No lo voy a vender, me lo voy a quedar para el pesebre, ¿no es cierto? Así que esta es una figura ideal para el pesebre. Yo voy a crear una antes del taller y voy a crear un dromedario más con ustedes. Entonces voy a tener dos y bueno, uno va a ser mío y otro lo voy a tener. Yo, de hecho, ya lo tengo destinado como regalo. Y el dromedario, ¿no? El dromedario está destinado para la cuarta semana. Les voy a compartir más información del dromedario en pantalla, ¿no? Como pueden ver, ahora la información completa. Dice, se realizará el sábado 27 de marzo a las 4 de la tarde. El valor es de 10 mil pesos, ¿ya? Tengamos en cuenta que el tamaño aproximado del dromedario que vamos a crear es de 28 centímetros y medio y el ancho es de 30 centímetros aproximadamente. Entonces, como saben, las personas que han llevado muchos talleres con Alianza Artesanal, hasta ahora es la figura más grande, la vamos a hacer articulada con alambre y su valor es de 10 mil pesos, ¿ya? Hemos aperturado una oferta, ya que recién la hemos publicado, ¿no? Hemos publicado recién la información sobre este taller y bueno, ya mañana es marzo. Entonces, tenemos un precio de oferta, ¿no? Que lo pueden ver también en pantalla. Por ejemplo, dice, compra hasta el 16 de marzo el taller por un valor de 5 mil pesos. Ya, si no compraste ninguno de los talleres o has comprado alguno que otro taller de marzo, puedes obtener el taller del dromedario a 5 mil pesos. Ahora, si tú ya compraste el plan Artesano Gold de marzo con el hurón, ¿no es cierto? O sea, de esta forma, con el hurón, puedes adquirir adicionalmente el acceso al taller del dromedario por 3 mil pesos. Es decir, solo pagas 3 mil pesos
solamente si tú ya adquiriste el plan Artesano Gold. Si lo adquiriste o si lo adquieres, ¿no es cierto? En el futuro. Es decir, todavía, si la próxima semana o la siguiente tú adquieres el plan Artesano Gold de marzo con el Hurón y deseas también adquirir el taller del dromedario, pues solamente pagas 3.000 pesos. Y si no compraste ningún taller de marzo o compraste, no sé, el sapito solamente o el Moai solamente, pues lo puedes adquirir hasta el 16 de marzo pagando 5.000 pesos, ¿no? Veamos, por ahí hay algunos comentarios. Luisa nos dice, hemos formado contigo, Cristian, un grupo buenísimo que nos ha ayudado en la pandemia compartiendo entre nosotros conocimientos. Gracias por compartir tus enseñanzas que nos has entregado. Saludos desde Punta Arenas. Saludos, Luisa. Sí, Luisa ha participado en muchos talleres con Alianza Artesanal. Danitza Bartolo, bienvenida. Tatiana nos dice, me imagino tres dromedarios con tres reyes magos al costado del árbol de Navidad. Así es, Tatiana. Por ejemplo, he visto que han creado reyes magos grandes, de 30 centímetros, ¿no es cierto? Entonces, este tamaño de 28 centímetros y medio es ideal para un pesebre, ¿no? Así que en mi casa, por ejemplo, hacía falta por ahí un dromedario grande, entonces también va a ser para mí ideal tener esta escultura grande, ¿no? Esta es la escultura más grande que hemos creado como Alianza Artesanal, o que vamos a crear en realidad. Maribel Menares dice, consulta, ¿puedo cambiar uno de febrero y cambiarlo por uno de marzo? Sí, si vas a comprar recién el plan Artesano Gold de febrero, pues lo puedes cambiar, ¿no? Me avisas, ¿no? Por ejemplo, si no deseas hacer el avatar del juego Among Us y cambiarlo por el unicornio o por el Moai, es factible. Solamente me tienes que avisar para yo cambiar los accesos antes de enviártelos, ¿no es cierto? Alicia nos dice, genial oferta, gracias por pensar en todos los bolsillos. Sí, además teniendo en cuenta que, bueno, mañana ya es marzo, ¿no? Se termina febrero y bueno, esta idea, este tema recién salió. Entonces tenemos esta oferta hasta el 16 de marzo. El valor del taller es de 5.000 pesos. Solamente si eres artesano Gold, puedes comprarlo por 3.000 pesos, ¿no? Es mucha la diferencia. Pasado el 16 de marzo, el valor de venta de este taller va a ser de 10.000 pesos. Es grande, la figura es grande. Nosotros hacemos los talleres de mascotas. De perritos de 12 centímetros y medio de altura y nos demoramos aproximadamente 6 horas. Como ustedes saben, a mí no me gusta correr en los talleres, así que les doy tiempo ya sea tanto para ustedes como para mí para poder responder sus consultas y todas las personas que tengan mucha experiencia, poca experiencia o sean nuevas en este arte, tengan el espacio para poder crear juntos conmigo y ojalá tener un gran avance o finalizarlo cuando se termine la transmisión. Entonces, esta es la información referente al taller de marzo, ¿no? Ese es el nuevo tema de marzo, que ya está disponible, ¿no? Tienen hasta el 16 de marzo para poder comprar la oferta. Estos son los temas de marzo que los voy a poner en pantalla, ¿no es cierto? Bueno, también vamos a... bueno, yo les voy a mostrar también ahora en vivo
Aquí les voy a mostrar en vivo los temas. Bueno, el tema de la semana 1 de marzo va a ser este Moai. Lo vamos a crear juntos. Y esta escultura viene en una serie de talleres que van a tener como referencia a Chile, ¿no es cierto? Miren, yo he creado ya una escultura anteriormente y se vendió. Se vendió a los pocos días aquí en Ginebra. Para una persona que es de Chile, imaginen. Entonces, imaginen qué fácil va a ser venderse en Chile, ¿no es cierto? Aquí en Ginebra me lo compró un chileno y en Chile, pues seguramente muchas personas van a querer comprarlo y va a venderse muy rápido. Está dentro de la serie de Chile. Vamos a crear muchas esculturas relacionadas a Chile y no solamente a Chile, sino a varios países. Por ejemplo, vamos a hacer algunas esculturas con la temática de México, tal vez con Brasil, no sé, algo característico de cada país, ¿no? Ya sean figuras, esculturas o animalitos característicos, ¿no? Podemos hacer, por ejemplo, el zorro chilote, algún danzante típico, ¿no es cierto? Si hacemos, por ejemplo, Australia, podemos hacer un koala, ¿no? Por ahí podemos hacer un panda para otro, Japón, podría ser, no sé. Y así, vamos a ir variando animales o personajes típicos de países, ¿no? Este Moai es el comienzo de una serie de talleres, ¿no? Así que no te pierdas esta figura. Sobre todo esta que es parte de una serie de talleres, ¿no? La segunda semana de marzo vamos a crear este sapito. Como pueden ver, es un sapito que está creado con limpiapipas y tiene alambre en la lengua, ¿no es cierto? Tenemos ojitos de colores, ojitos de cristal. Y bueno, yo le hice una base de vellón, ¿no? Este sapito se hizo muy famoso también en redes sociales, gustó mucho, así que como pueden verlo en mi Instagram, pueden verlo en mi Facebook o en los grupos donde yo lo he compartido, fue sensación este sapito. Así que si quieres aprender a crearlo, pues estás invitado. Segunda semana de marzo. Para la tercera semana de marzo, pues tenemos el unicornio, ¿no? Vamos a crear este unicornio. Y bueno, se los muestro en la palma de la mano también para que ustedes puedan dimensionar el tamaño de las esculturas, ¿no? Por ejemplo, el Moai no es pequeño, ¿no? Anteriormente estuve haciendo figuras más pequeñas y bueno, ahora las estoy haciendo un poquito más grandes. Esta es la figura para la tercera semana de marzo y para la cuarta semana de marzo, pues vamos a crear un hurón o para algunos, el dromedario, ¿no es cierto? Un dromedario de 28 centímetros y medio, que aquí tengo una regla. Esta regla es de 30 centímetros, ¿no? 28 centímetros es aquí, exactamente, ¿no? Como se puede ver. Entonces tiene esta altura, 28 centímetros y medio por 30 de largo. Entonces, si quieres aprender a crear esta escultura grande, con estructura de alambre, pues estás invitada también a poder inscribirte con tiempo, ¿no? Para que puedas aprovechar de cierta forma el descuento hasta el 16 de marzo, en el caso del dromedario. Y bueno, las inscripciones están abiertas para todos los talleres y para los planes Artesano Gold de cualquier mes. ¿Qué más? Ahora les voy a comentar acerca de un concurso que está en línea, en vivo, ¿no es cierto? La semana pasada, no, hace 2 semanas creamos esta muñequita japonesa, ¿no es cierto? Por ahí vi muchas muñequitas en redes sociales, ¿no? Nosotros como Alianza Artesanal creamos, propusimos desde el mes pasado la idea de la muñequita japonesa. Y bueno, hay un concurso, tenemos a varios participantes por likes, ¿no es cierto? En la página de Alianza Artesanal hemos compartido las fotos de cada participante
y puedes ayudarles votando por cada una con un like. El próximo viernes vamos a anunciar a la ganadora con el mayor número de likes y la ganadora va a tener un premio y el premio es el acceso liberado al taller del Moai, ¿cierto? Entonces, por aquí para que lo puedan ver con más detalle. Así que ayuden a nuestras artesanas que están participando con un like. Y de paso pueden ver e inspirarse con todas las creaciones que están en nuestras redes sociales. Ahora les voy a mostrar las imágenes que están participando. Por ahí tenemos a Itzel, Tatiana, Jessica Avendaño, Jessica Maldonado, Vilma Peña, Nelda Gallegos, ¿no? María Beltrán, Otilia Astudillo, Itzel Amaro, ¿no? Tatiana Vega, Jessica Avendaño nuevamente, ya está rotando nuevamente, ¿no? Me parece que son cerca de 8 participantes. Y ahí pueden ver en pantalla las imágenes de sus creaciones, ¿no? Todas están muy bonitas, como pueden ver, muy coloridas, ¿no? Así que felicitaciones a todas las participantes. El próximo viernes vamos a anunciar quién es la ganadora. Veamos, vamos a leer comentarios. Dice, hermoso Moai, nos comenta, ¿no? Aide Maldonado nos dice, a mí me gustaría ser el camello. Sí, me puedes escribir por Facebook o por WhatsApp para poder compartirte la información de inscripción, ¿no? No, ya me puedes escribir en realidad por cualquier red social, ya sea por Facebook, por WhatsApp o por Instagram, como mejor te acomode. Veamos, más comentarios. Es grande el Moai, sí, es grande. No, no lo medí. Oh, veamos ahora, acá tengo una regla. Es como 11 centímetros, entre 11 y 11 centímetros y medio aproximadamente de altura, ¿no? El Moai. Patricia nos dice, yo hice un koala, profe. Perfecto, perfecto. Así que más adelante nosotros vamos a hacer estos animalitos típicos de países, pero los vamos a asociar a una serie de temáticas de países, ¿no? Ya estamos haciendo un Moai como la temática de Chile. Lorena me pregunta, ¿y para la Pascua el conejo? No te preocupes, nosotros tenemos un conejo, es por eso que ya no hice otro modelo de conejo, ¿no? En nuestro canal de YouTube pueden encontrar un tutorial para poder crear un conejo, un conejito, ¿no? Articulado con limpia pipa. No he programado más modelos ahora, ¿no? Porque, bueno, aunque queda un mes, no estoy seguro, pero viendo mi programación de pedidos y también de los talleres, no creo que pueda hacer o programar un taller para un conejo nuevo, para un nuevo modelo. De todas formas, les recuerdo y bueno, les comparto para las personas que no han llevado el taller, pues en nuestro canal de YouTube pueden ver un taller de forma gratuita para aprender a crear un conejito. Les voy a dejar en los comentarios el link de Alianza Artesanal para que puedan acceder a nuestro canal de YouTube.
Listo. Entonces les acabo de compartir el link de Alianza Artesanal, ¿no? Simplemente hay que hacer clic en el link y les va a abrir una ventana donde pueden ustedes señalar a dónde quieren ir, ya sea al Facebook, al Instagram, WhatsApp, a los tutoriales, a nuestra página web, PayPal, a nuestra página en Mercado Pyme o nuestro canal de YouTube. Simplemente hay que seleccionar a dónde quieren ir y pues automáticamente los va a dirigir allí, ¿no? Bueno, yo me despido de esta transmisión, así que debía ser corta y creo que se alargó un poquito más. Gracias por conectarse y gracias por compartir. Ayúdenme siempre a compartir nuestros temas para que más personas se unan y más personas conozcan lo que hacemos en Alianza Artesanal. Gracias por todo. Espero que les haya gustado mi espacio ahora que está ordenadito. Entonces nos vemos. Chao, chao.